Saludos, queridos amigos. Hoy están con ustedes Andrei Kobratov y Dmitry Vanonov, quien es el CEO de Innovative Basalt Technologies en Polonia y somos 50% copropietarios en esta área. Dmitry, la pregunta de inmediato. ¿Explícanos qué es la tecnología innovadora del basalto? Para decirlo lo más breve posible, estos son productos que obtenemos de una piedra llamada basalto. Esta piedra, esta materia prima, fue preparada para nosotros por la naturaleza misma. Este es el magma que una vez surgió de los volcanes. Y ahora lo estamos derritiendo en forma de grava de la misma manera que solía estar en la naturaleza obtenemos un hilo de esto y de un hilo hacemos varios materiales compuestos. Estos materiales se pueden usar en casi cualquier área de la vida humana, partiendo de algunos materiales de construcción, muebles, algunos, no sé, bastones de esquí, esquís, cualquier cosa. Y terminando con la industria espacial, la industria automotriz, la construcción naval, la fabricación de aviones. Es decir, una gran variedad de aplicaciones en casi cualquier campo que podamos imaginar. Y si hablamos de las perspectivas para el desarrollo de este mercado, digamos durante los próximos 5 o 10 años, ¿cuál es la perspectiva de desarrollo? La perspectiva es enorme. Hoy puedo decirlo con tendencias que están presentes en todas partes del mundo. La ecología, la protección de la naturaleza y el basalto como un solo producto, como un producto natural, un producto de piedra y solo piedra, sin química, se puede aplicar en todas partes en consecuencia el volumen de este mercado es colosal son billones cientos de billones de dólares creo que en un futuro cercano con perspectiva esta es perspectiva que hará absolutamente inútil el uso de cualquier otra tecnología

Materiales naturales que tienen un recurso limitado como la madera. Es decir, prácticamente donde se pueda usar basalto, se usará. Porque no es solo un producto ambiental, es un producto 100% reciclable. Nuestra empresa se ha convertido en un inversor para tener este pequeño, por así decirlo, taller o fábrica que debe hacer algo. ¿Podrías describir brevemente el propósito de esta fábrica? Esta sigue siendo una pequeña empresa. El llamado plan de demostración. Showroom, por ejemplo. Showroom, sí, para mostrar nuestras capacidades, por donde le digamos a nuestros socios potenciales sobre que podemos hacer esto. A todos los que nos hacen la pregunta, muestren. En realidad, la tarea principal es crear una sala de exposición para mostrar nuestras capacidades. Y no solo para mostrar, sino que este proyecto será autosuficiente e incluso generará ganancias. El producto final en esta empresa es el refuerzo compuesto de basalto y algunos derivados para la construcción de viviendas. La capacidad de producción es de aproximadamente 400 toneladas al año. Se está haciendo una sala de exposición donde también se gana un poco de dinero. Así es. Ahora se ha ordenado el equipo de producción. Planeamos lanzar este abril o mayo, así que los invito a la gran inauguración. Y por supuesto cortar la cinta. Claro, y en consecuencia durante el mismo periodo, invitaremos a un gran número de nuestros socios potenciales en el futuro. Inversores, todas las personas interesadas en construir tales empresas en todo el mundo. Y nuestra compañía justamente será la encargada de crear esta industria en todo el mundo. En enero, según se, hubo varios viajes de negocios. ¿Podrías compartir en qué países y con qué estaban conectados estos viajes de negocios? Hemos estado en los Emiratos Árabes Unidos en varios eventos interesantes. Estos eventos estuvieron relacionados con la promoción de proyectos que son ambientalmente significativos para nuestra tierra, es decir, la energía eólica. Energía solar, el uso de hidrógeno como fuente de energía en el mundo. Y en todas partes, nuestras declaraciones de que el basalto puede convertirse en una de las fuentes más poderosas para la construcción de todos estos proyectos, en todas partes, fue recibido con un hurra. Nos sentimos muy bien. Si la energía es eólica, ¿cómo se puede usar basalto? Los molinos de viento de hoy, que producen energía limpia, están hechos de metal. O, por ejemplo, las cuchillas están hechas de fibra de vidrio y metal. Es decir, la energía pura es producida por bienes no limpios. Así es, y por lo tanto, dado que existe una tendencia en primer lugar en Europa ahora, el llamado ciclo de la vida del producto, cuando el costo de un producto toma en cuenta no solo su producción, sino también el costo de operación y, lo más importante, el reciclaje. Ese es el problema con la mayoría de los productos sintéticos compuestos. Con el basalto, tales problemas no deberían ni pueden ser. En principio, repito, esto es solo una piedra. También podemos procesarlo nuevamente en un nuevo producto de basalto. Por lo tanto, en un molino de viento, respectivamente, si lo haces 100% limpio, entonces la torre en sí y las cuchillas pueden estar hechas de basalto utilizando materiales compuestos de basalto. Será mejor, más fuerte y durará mucho más. Y con el sol, en energía solar específicamente, toda la construcción en la que se montan los paneles solares puede estar hecha de basalto de la misma manera. Está constantemente expuesto a varios fenómenos naturales. Está en la Tierra. En consecuencia, hoy está todo hecho de aluminio. Eso está bien. Es bueno, confiable, no se oxida. Pero el aluminio no es una producción limpia. Contamina mucho nuestro planeta. El basalto, de nuevo, no. Es decir, hizo presentaciones allá e hizo contactos comerciales con quien podría promocionar productos en el futuro. Sí, así es. Y encontramos apoyo. Y ahora una gran cantidad de figuras clave en este negocio están listos para apoyarnos y promovernos, para ayudar en el desarrollo de nuestra tecnología. Este fue el primer viaje y el siguiente viaje fue al Foro Económico Internacional de Davos. Esto es Suiza, donde se reunieron los principales empresarios del planeta. Allí, dicen, había 100 multimillonarios. Cierto, sí, es cierto. Hubo muchos presidentes. Trump estuvo ahí. Es decir, fue muy interesante. Acabamos de realizar una presentación allí. Nos mostramos, encontramos apoyo incluso en la pequeña Suiza de inmediato, porque resultó que para ellos un problema muy importante es el problema de sus elevadores, que también se puede hacer de basalto de la misma manera. No se pudrirán, no se corroerán. Son muy confiables, livianos y duraderos si están hechos de basalto. Llevamos a cabo negociaciones con el primer ministro de Polonia. Encontramos apoyo de la misma manera. Estamos desplegados en Polonia. Por lo tanto, es muy importante para nosotros y el gobierno polaco ya está al tanto que se está realizando un proyecto muy interesante en su territorio y están listos para apoyarlo en todos los sentidos. Mantuvimos negociaciones con varios gobiernos, con India, con Alemania, con Francia, con Italia, España. Por lo tanto, hoy tenemos un muy buen apoyo. Seguimos trabajando en el tema de las relaciones públicas y conferencias sobre nosotros mismos. Creo que tan pronto como lancemos nuestra producción, esta sala de exposición, el desarrollo posterior ya está predeterminado. Dimitri, una cuestión sobre este plan. Es ambientalmente importante, pero resulta que hay hornos en los que necesitas derretir este basalto. Y el horno en sí ya es producción. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de los hornos habituales con los que se ocupa en la metalurgia? Hasta la fecha, la tecnología es gas eléctrica, sí. Y las únicas emisiones que producen estas estufas son producto de la combustión de gas natural. Pero en un futuro muy cercano, creo que para fines de este año, ya estaremos convirtiendo estos hornos en eléctricos. En consecuencia, utilizando, por ejemplo, electricidad verde también. Producción completamente ecológica. Tendremos estufas eléctricas que consumirán electricidad ecológica y eso es todo. Zelona, y es decir, de hecho, esta es una producción ambiental. Así es. Entonces, un deseo de su parte para toda nuestra gente que en realidad se convirtió en copropietario de esta dirección. Tal vez te gustaría transmitir algo a esas personas. Quiero transmitir a nuestros coinversores que invirtieron en este proyecto que tomaron la decisión correcta. Que necesitamos continuar apoyando este proyecto para desarrollarlo. Este no es solo un proyecto empresarial que traerá mucho dinero, y esto también es importante, pero además también jugará un papel importante en la preservación de nuestra tierra a la forma en la que está hoy, mejorar su ecología en general, la naturaleza en la forma en que incluso podría tener hoy. Gracias Dimitri, y definitivamente cortaremos la cinta en la apertura. Lo estoy esperando. Que te vaya bien. Gracias.